Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante para la mayoría del fandom y es sobre la batalla final que se librará en One Piece. ¿Qué papel jugarán los Mugiwaras en esa gran guerra y su nivel de pelea hasta ese punto? Quiero agradecer a Chris GT, alguien con el rango Rey Pirata en el canal, el cual como compensación por estar en este rango puede escoger un tema del cual hablaría en un video, y escogió justamente esto relacionado a la batalla final de los Mugiwaras. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por cierto, déjenme en los comentarios sobre qué tema les gustaría que haga algún video, allí tomaré en cuenta a los más votados y los que me llamen más la atención. La guerra final de One Piece, ¿cómo dará inicio? ¿Cuál será el detonante para que los Mugiwaras le declaren definitivamente la guerra al gobierno mundial? Antes de que se dé todo esto, Luffy tiene que convertirse en el Rey Pirata primero, por ende su viaje a Raftel será antes de que esta gran guerra estalle. Existen muchos factores por los cuales esta guerra podría dar inicio, una de ellas sería los secretos que descubrirán una vez lleguen a Raftel. En esta isla mítica, los Mugiwaras por fin conocerán la verdadera historia del mundo, qué fue lo que ocurrió en el siglo vacío y cómo fue que el gobierno mundial pasó a ser el nuevo poder que gobierne. Todas las injusticias saldrán a flote en ese punto de la historia. Este será uno de los principales motivos por el cual los Mugiwaras buscarían derrocar al gobierno mundial. Es muy seguro que por su llegada a Raftel, los Mugiwaras entiendan que deben hacer algo, un objetivo que los habitantes del siglo vacío y el mismo Roger no pudieron cumplirlo. Aquí quiero referirme a una de las teorías más populares que existen en el fandom, el proyecto One Piece, el cual consiste en unificar todos los mares para crear un solo mar, una sola pieza, un One Piece. Para este proyecto, el objetivo es la destrucción del Red Line. Una vez se cumpla este objetivo, por consecuencia, tanto Mary Joyce como la isla Yojin serían destruidas. Mary Joyce porque se encuentra en la cima del Red Line, y la isla Yojin porque se encuentra en las profundidades justamente del Red Line. Así, una de las profecías de Madame Shirley se cumpliría, la destrucción de la isla Yojin a manos de un hombre con sombrero de paja. Luffy de alguna manera entenderá perfectamente que debe cumplir este objetivo. El reino próspero que fue derrocado en el siglo vacío pudo ser derrocado justamente porque buscaba cumplir este objetivo. Quizás por eso Joy Boy se disculpó con la familia real de Ryugu por no cumplir su promesa. Esta promesa pudo ser el llevar a los habitantes de la isla Yojin a la superficie, ya que como dije anteriormente, al destruir el Red Line se destruiría la isla Yojin. Es por eso que sí o sí los Yojin tendrían que buscar un nuevo lugar para vivir. Aquí también entra en juego el gran barco Noah, el cual según se dijo no tiene que ser destruido porque tiene que cumplir un objetivo. El transportar a los habitantes de la isla Yojin a la superficie puede ser justamente este objetivo. Aquí también entraría en juego las armas ancestrales. Según se sabe, estas armas fueron creadas en el siglo vacío. Aún no se sabe el propósito en específico por el que fueron creadas, pero relacionando todo esto, es muy posible que su creación haya sido para cumplir el objetivo del proyecto One Piece. Todos cumplirían una función en específico. Plutón podría ser justamente el encargado de destruir el Red Line. Poseidón podría encargarse de transportar a los habitantes de la isla Yojin en el barco Noah, usando a los reyes marinos para que lo muevan. Sobre Urano aún es un misterio cuál sería su verdadero propósito, ya que hasta la fecha no se conoce nada de esta arma ancestral. Como recordatorio, Roger semanas antes de convertirse en el Rey Pirata se decía que había encontrado un arma ancestral, no se dijo cuál de las tres era, dejando así la duda. Se cree que la última arma ancestral, Urano, se encuentra en Raftel siendo este el arma que Roger había encontrado, y al saber que no podría cumplir este objetivo dejó a Urano en Raftel para que el pirata que llegue a esta isla comience el objetivo del proyecto One Piece ya con una de las tres armas ancestrales. Para Luffy le sería prácticamente sencillo el conseguir a Poseidón y Plutón. Poseidón es Shirahoshi, una amiga de Luffy, y Plutón, pues uno de sus nakamas, era el que protegía estos planos, por ende no sería para nada raro que intente reconstruirlo, en caso de que no encuentren el verdadero Plutón.
Que por cierto, si llegan a encontrarlo, justamente Frankie sería el encargado de usarlo, ya que este, al haber tenido los planos, pueda que entienda de mejor manera cómo funciona esta arma ancestral. Ante todo esto, ¿cómo reaccionará el gobierno mundial? Es obvio que ellos no se quedarán con los brazos cruzados, así que al mismo tiempo intentarían responder con una gran contraofensiva que pondrá en aprietos a los Mugiwaras, o por lo menos los dejarán en una difícil situación. De alguna manera, ellos estarán conscientes de la llegada de los Mugiwaras a Raftel y antes de que los Mugiwaras abandonen esta isla, el gobierno, anteponiéndose a lo que se avecina, se pondrá en marcha para contrarrestar todo lo que los Mugiwaras planeen hacer. En este punto, entrará en juego tanto la gran flota Mugiwara como los reinos aliados que se unieran a Luffy y que cortaron todos los lazos con el gobierno mundial. Incluso pueda que los revolucionarios y demás piratas tengan participación en todo esto. Mientras los Mugiwaras se encuentran en Raftel o aún estén partiendo a esta isla, la gran flota Mugiwara podría servir como escudo o como distracción para evitar así que la marina, que serían los enviados del gobierno para detener a los Mugiwaras, no se interpongan en el viaje de los Mugiwaras a Raftel. Aquí se daría primeramente la batalla entre la gran flota Mugiwara y la marina, ya sea que la gran flota Mugiwara se interponga para proteger a sus capitanes o algo más épico a mi parecer, que ellos ataquen alguna base importante de la marina, la nueva Marineford por ejemplo o incluso Mary Joyce, llamando así la atención de la marina e incluso los Cipherpol. Esto les dará todo el tiempo a los Mugiwaras para proseguir con su viaje. Recordemos que aún falta el gran incidente que provocará la gran flota Mugiwara, así que este gran incidente puede servir justamente para ayudar a los Mugiwara a que lleguen a Raftel sin ser perseguidos. Como consecuencia a esto es que uno o más comandantes de la gran flota Mugiwara serán capturados para posteriormente hacer una ejecución pública con ellos, similar a como se dio con Ace. Así llamarían la atención de Luffy, al igual como lo hicieron con Shirohige hace 2 años. Todo esto para retrasar el objetivo que los Mugiwaras tendrán luego de salir de Raftel. Como dije, si este objetivo es el proyecto One Piece, el Gorosei debe estar consciente de ello, ya que ellos conocen perfectamente lo ocurrido en el siglo vacío. Aquí algo muy épico que se podría dar es que justamente el lugar en donde tienen que atacar para destruir el Red Line sea el Red Port, abajo de Mary Joyce. Y como tendrán rehenes para su ejecución, esta ejecución, al igual como se hizo con Ace, se tiene que hacer en Marineford, que curiosamente luego del time skip pasaron esta base de la marina al nuevo mundo, cerca del Red Port y Mary Joyce. En pocas palabras, la guerra final se dará justamente en el punto donde los Mugiwaras tienen que destruir el Red Line. Quizás no fue coincidencia el que pasaran Marineford a este nuevo sitio, y el Gorosei ya se estaba anticipando por si alguna tripulación pudiese llegar a Raftel. Yo considero que en esta gran guerra, muchos piratas se unirán a Luffy para pelear en contra del gobierno, el enemigo en común el cual todos los piratas tienen. Incluso los revolucionarios aprovecharán esto para atacar también. Recordemos que todo esto se dará luego del arco de Wano y que Luffy ya se haya enfrentado a todos los emperadores. Así que para este punto todos los Mugiwaras habrán tenido una gran evolución en cuanto a su nivel de pelea. Luffy ya estaría muy igualado al nivel Yonkou. Sus nakamas más poderosos, en este caso Zoro, Sanji y muy posible Jinbei, el cual ya debería haberse unido en ese punto de la serie, ya tendrán un nivel similar al de los comandantes de Yonkou. Incluso no me sorprendería que estén por encima de ellos, ya que justamente son estos tres que deben enfrentarse a los tres almirantes. Tanto Luffy como ellos tres ya deberían dominar el haki a la perfección, usando incluso sus técnicas más avanzadas como el Ryūou en el haki de armadura y el ver el futuro en el haki de observación. El resto de Mugiwaras también desarrollarían haki, aunque no de forma tan avanzada como los otros. Todos ellos, a excepción de Nami, tendrían tanto haki de armadura como de observación. Nami, por centrarse más a la navegación y no tanto al combate cuerpo a cuerpo, ella podría desarrollar solo el haki de observación, ya que al de armadura no le sacaría nada de provecho. En definitiva, todos los Mugiwaras sí que tendrán haki al momento de iniciar la gran guerra final. Por cierto, la razón del por qué los piratas e incluso los Yonkou se unirán a esta gran guerra final podría ser justamente por el desenlace final de Wano.
la marina podría llegar al final de la guerra de Wano y atacar a todos. Los Yonko que participarían en esta gran guerra ya estarían muy debilitados como para enfrentarse directamente a los almirantes que llegarían frescos al combate. Si algún Yonko no es capturado, podrían escapar pero con ese sentimiento de rencor hacia la marina por este ataque sorpresa. Ya si algún Yonko es derrotado y capturado por la marina, el resto de su tripulación podría unirse a Luffy en la gran guerra final para intentar liberar a sus capitanes, los cuales de igual manera podrían ser puestos en la lista de los que se ejecutarán públicamente junto al resto de comandantes de la gran flota Mugiwara. Recordemos que esta ejecución pública es para mostrarle al mundo el gran poder del gobierno, así que mientras más piratas poderosos hayan para esta ejecución, sería mucho mejor para la reputación de la marina y el gobierno sobre todo. Bien nakamas, déjenme todas sus opiniones con respecto a este video y si sienten que por lo menos algún factor de esto podría darse en la gran guerra. Espero les haya gustado este video, si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós.